Comunicación social, ¿estamos listos para grabar? Muy buenas tardes. Siendo las 17 horas con 15 minutos del día 30 de septiembre del 2021, se da inicio a la sesión solemne de ayuntamiento. Antes de continuar con la orden del día, agradecemos la presencia del diputado J. Hernán Cortés Berumen. Bienvenido, diputado. Le solicito a la secretaria general tome lista de asistencia. Patito. Con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Gracias. Se le da también la bienvenida a la tepatitlense Marta Patricia Martínez Barba, coordinadora general de estrategias de gestión del territorio de gobierno del estado. Muchas gracias y bienvenida, Pati. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general nos haga el favor de darle lectura. Sí, con su permiso, presidente. Punto número uno, lista de asistencia, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, honores a la bandera. Punto número 4, aprobación de las actas de ayuntamiento, ordinaria, solemne, extraordinaria y de la presente sesión realizadas de fechas 17, 20, 24 y 30 de septiembre de 2021, respectivamente. Punto número 5, presentación de los regidores electos. Punto número 6, palabras de la Presidenta Municipal, ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Punto número 7, toma de protesta por parte de la Presidenta Municipal saliente, ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, a los municipios entrantes. Punto número 8, mensaje de del Presidente Municipal entrante, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos. Punto número 9, mensaje de la representante del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Jalisco, del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Punto número 10, la presidenta municipal saliente, la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, ordena se levante la sesión solemne de ayuntamiento, citando al mismo tiempo al nuevo ayuntamiento, a sesión el día siguiente, 1 de octubre de 2021, a las 12 horas. Punto número 11, clausura. Es cuanto, presidente. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 3. Sí, con su permiso. El punto número 3 es honores a la bandera. Para el desahogo de este punto, le solicito se autorice conceder el uso de la voz al maestro Armando Preciado Ramírez para que dirija los honores a la bandera. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobarlo. Se aprueba por unanimidad. Adelante, maestro Armando Preciado Ramírez, tiene el uso de la voz. Muchas gracias y con el permiso de ustedes nos disponemos a hacer honores a nuestra bandera con el respeto acostumbrado por las y los mexicanos. Atención, saludar. Ya. Adelante, escolta. Presentado.
Atención, firmes, ya. Entonaremos a continuación nuestro glorioso himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, en la acera está el Agradecemos su atenta participación. Por favor, tomen asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Armando Preciado Ramírez, a la escolta municipal y a la banda municipal dirigida por el maestro Rafael Huerta. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento ordinaria, solemne, extraordinaria y de la presente sesión que se está realizando de fechas 17, 20, 24 y 30 de septiembre del 2021, respectivamente. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 5. Sí, con su permiso, presidente. El punto número 5 es presentación de los regidores electos. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, primer edil. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Karina González Pérez, ciudadano Óscar Ornelas Martín, ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, ciudadano Arturo Pérez Martínez, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, ciudadano José Mario Iñiguez Franco, ciudadana Mireya Franco Barba, ciudadano Gerardo Pérez Martínez, ciudadano Ramón González González, ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, ciudadana Julián Arlén Mariat Alvarado Alvarado, ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, ciudadana Susana Jaime Mercado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número 6. Sí, con su permiso, presidente, el punto número 6. Palabras de la presidenta municipal, la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Gracias.
Muy buenas tardes. Con el permiso de los regidores del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán 2018-2021, saludo con mucho gusto a nuestro presidente municipal electo, al ciudadano Miguel Esquivias Esquivias y a quienes integran el Ayuntamiento 2021-2024. Agradezco el acompañamiento de nuestra amiga y querida tepatitlense Marta Patricia Martínez Barba, Coordinadora General de Estrategias de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado, quien viene en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco. Asimismo, saludo al diputado José Hernán Cortés Berumen, representante de la 62ª legislatura del Congreso de Jalisco. Doy la bienvenida a la Perla de los Altos, a Marco Antonio Cortés Mendoza, presidente nacional del Partido Acción Nacional, a nuestros invitados especiales, amigos y colaboradores aquí presentes, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos todos, gracias por su favor de su presencia. Hoy, en Tepatitlán de Morelos, termina mi gestión como presidente municipal. Con mucho honor, con transparencia y con la sencillez que siempre me ha caracterizado, puedo decir que Nena de Anda concluye uno de los proyectos políticos más importantes de su vida: servir a Tepatitlán. Tuve el honor más grande en mi municipio para servir a todos los ciudadanos por igual, a los de Capilla de Guadalupe, de San José de Gracia, Pegueros, Capilla de Milpilla, Mezcala de los Romero, Tecomatlán de Guerrero, Ojo de Agua de Latillas, a los de la cabecera de Tepatitlán de Morelos y a todas las comunidades rurales que fueron ejemplo de trabajo, de sumar voluntades y, como siempre lo dijimos, de poner su granito de arena para hacer crecer a Tepatitlán. Un día como hoy, pero hace 3 años, dije que los pilares de mi gestión serían la transparencia, la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos. Al término de mi gestión, puedo decirles que la meta fue cumplida. Somos uno de los municipios más transparentes de México y con las mejores calificaciones ante Sintra y el ITEI. Entregaremos una casa ordenada en materia administrativa con menos burocracia, con solidez financiera para quienes vienen no tengan problema a hacer frente a los compromisos. Estamos dejando al derredor un poco más de 90 millones de pesos. Esto refleja en la calificación también crediticia de A+. Con perspectivas estables, colocándonos en el tercer municipio de un total de 7, teniendo por delante solo a las ciudades de Guadalajara y Zapopan, con una cartera de proyectos gestionados y con suficiencia presupuestal para seguir construyendo el Tepatitlán que anhelamos todos, sin importar la afiliación partidista. En los encuentros que hemos tenido su servidora y el presidente municipal electo, hemos coincidido en el interés de ver un Tepatitlán próspero de crecimiento y que brinde más y mejores oportunidades para todos. Hemos dejado en claro que el proceso de entrega es transparente y entre los proyectos y gestiones que actualmente están en desarrollo para su puntual seguimiento en la próxima administración son: la compra asegurada de 8.000 toneladas de asfalto y en proceso de adquisición de más maquinaria para el mejoramiento de las calles; la compra de 2 camiones compactadores para aseo público, cuya licitación hoy fue liberada; continuar con los proyectos de semaforización que ayer iniciamos en los cruces de la ciudad con la carretera Ayahualica. Esto ante la negativa de inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto significa que el ayuntamiento tendrá que solventar todo. Dar seguimiento a la remodelación de piso de nuestra Plaza de Armas con el presupuesto ya asignado para la obra en este lugar tan significativo para los tepatitlenses. Continuar y mejorar las finanzas, las transparencias y el visor urbano Tepatitlán, que nos lleva a la modernidad en trámites oficiales, entre otros. Con el gobierno de Jalisco tenemos pendientes el seguimiento de la construcción de la Unidad Regional de Servicios Administrativos y la construcción de la Universidad Tecnológica en Tepatitlán, solo por mencionar algunos de los grandes proyectos
que nos llevó mucho esfuerzo en la gestión y donde los salteños saldremos ganando con más opciones de desarrollo. Como ven, entregamos la administración con gestiones, proyectos y con suficiencia presupuestal para garantizar la continuidad en obras y servicios por lo que resta del año y para que puedan comenzar con la planeación del periodo que les corresponde a los nuevos gobernantes. Lo anterior no hubiera sido posible sin el trabajo y la dedicación de todas las personas que conformamos el gobierno municipal, sin importar el cargo. Cada colaborador ha sido una pieza de igual importancia para construir el Tepatitlán que hoy vemos y que con orgullo hoy ponemos en manos de los tepatitlenses, que estoy seguro sabrán llevándolo por un buen rumbo. Nena de Anda es mujer de fe y de trabajo y con mucho amor por su gente y por su tierra. Soy mujer de familia y también empresaria. Al servicio público me he brindado algunas de las experiencias más inolvidables de mi vida, tanto positivas como negativas, todas bien recibidas. Estoy profundamente agradecida con los ciudadanos que han creído en nuestra plataforma política. No tengo cómo pagar su confianza. Vaya mi reconocimiento a las mujeres y hombres que, dentro y fuera de la estructura de gobierno, se sumaron al proyecto para construir una nueva historia en el municipio. Segura estoy que todos seguiremos con el mismo interés apoyando a los gobiernos venideros. A la regidora Miriam González, que en un breve periodo fue presidenta municipal interina y siempre defendió los intereses del municipio y dio continuidad al trabajo, muchísimas gracias, Miriam, por toda tu entrega. La parte más difícil de mi encargo fue hacerle frente a la pandemia y sus implicaciones en la vida y salud de nuestra gente. Fuimos uno de los pocos municipios de Jalisco que cumplió con los decretos federales y estatales para cuidar la salud pública. El cierre de los negocios y de toda actividad religiosa, deportiva, cultural y social fue tal vez una de las decisiones más duras y complicadas de mi vida. Termina mi gestión e inicia una nueva en el municipio. Me quedo con la satisfacción de haber trabajado todos los días de mi gestión. Tienen en su servidora a una amiga y a una aliada con especial interés de que Tepatitlán siga por el camino del desarrollo en todos los ámbitos. Antes de retirarme, quiero agradecerle a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, la paciencia y el amor que me brindaron durante estos ya 15 años que han dado en la política. Yo creo que es momento de que me reintegre a mi familia. Muchísimas gracias por todo. Muchísimo éxito para nuestro presidente, Miguel. De verdad, te deseo el mayor de los éxitos. Sé con este equipo que estás contando, se ve difícil, porque traes ahora sí de todo. Pero yo creo que esperemos que todos traigan el mismo amor por Tepatitlán del que tú tienes. Y yo sé que van a salir adelante y no puedes hacer un papel menos del que hicimos nosotros. Está difícil, te reto. Está difícil, pero yo sé que lo van a lograr si se unen todos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 7. Sí, con su permiso, presidente. El número 7, toma de protesta por parte de la presidenta municipal saliente, la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, a los municipios entrantes. Les pido a los regidores entrantes, por favor, que pasen al frente de sus lugares, y a los demás invitados, ponernos de pie, por favor.
protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que cada de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de presidente municipal, síndico y regidores que los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos les han conferido, mirando en todo para el bien y la prosperidad de los habitantes del municipio. Si así lo hicieren, que la nación, el Estado y el municipio se lo reconozca, de lo contrario, se los demande. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 8. Sí, con su permiso, presidente. El punto número 8, mensaje del presidente municipal entrante, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Adelante, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal electo, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me gustaría iniciar agradeciendo a las autoridades todavía hoy de nuestro municipio. Muchísimas gracias por el trabajo que realizaron durante estos 3 años. Señora Nena, muchas gracias por todo. Gracias por estos meses en los que hemos compartido ideas, en los que me ha platicado los proyectos que están realizando. Le garantizo que el siguiente ayuntamiento daremos continuidad a todos los proyectos, porque lo que nos interesa, al igual que a todos ustedes, es el bien de Tepatitlán y el bien de todos los tepatitlenses. Saludo también a mis compañeros, a todos los regidores, compañeros que me acompañaban en la planilla, compañeros regidores también que integrarán la siguiente administración, a todo mi equipo que nos acompaña, a mi familia que está de este lado, mi papá, mi mamá, que todo el tiempo me han apoyado a lo largo de este camino. Ya decía la señora Nena hace un momento que llevaba 15 años, pues también llevamos más o menos ya algunos años dentro de la política, pero nos siguen aguantando y parece ser que nos van a seguir aguantando otros años más. Muchas gracias a mis padres. Quiero dar las gracias también a todo nuestro equipo que no puede estar presente el día de hoy por la pandemia que estamos pasando todavía, una situación difícil, pero que seguimos aguantando y seguimos adelante. Quiero dar las gracias y a través de la transmisión que seguramente estarán siguiendo en internet, quiero dar las gracias a todo mi equipo que nos acompañó en campaña, que nos siguen, que se estará integrando en el próximo ayuntamiento a dar lo mejor y el 100% de su trabajo por Tepatitlán y por la siguiente administración. También quiero dar las gracias a toda la gente de Tepatitlán que el día 6 de junio confió en que nosotros realizaríamos el mejor trabajo por Tepatitlán, y a toda la gente que participó en la elección también, eligiendo a mis compañeros que serán regidores también en la siguiente administración. Y también quiero dar las gracias a todos los compañeros que nos acompañan, tanto por parte del gobierno estatal como de nuestro gobierno, nuestro compañero diputado Hernán, muchas gracias por estar aquí. Presidente, con licencia, Marco Cortés. Por allá está. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, para nosotros es muy importante que estés aquí el día de hoy. De verdad, es un halago que nos acompañes, Marco. Yo sé que contaremos con tu apoyo durante esta administración en el tema de gestión y, por supuesto, con ese consejo, con ese asesoramiento que sé que desde el CEN nos pueden dar a la siguiente administración. Marco, muchas gracias por acompañarnos. Y llega una tarea, ya decía la señora Nena hace un momento, una tarea que no es fácil, pero estamos preparados. Durante las últimas semanas y durante los últimos meses hemos convivido todos los regidores y hemos coincidido que lo que se necesita es una unión de todas nuestras ideas, una lluvia de ideas, pero sí unirnos, porque lo que Tepatitlán necesita es un gobierno municipal unido, y de esa forma confío, ya decía la señora Nena hace un momento, que tenemos de todo, viene un gobierno muy variado,
pero creo que es lo mejor que le pudo pasar a Tepatitlán. En cada uno de mis compañeros encuentro experiencia, en cada uno de mis compañeros encuentro también juventud y ganas de trabajar, y creo que la suma de toda esa experiencia, de todo ese esfuerzo, vamos a realizar el mejor trabajo para Tepatitlán. Confío que así será, confío en todos ustedes, compañeros. Y quiero dar las gracias también, de una forma muy especial, a Dios, que me puso en este camino y que de igual forma ha puesto a cada uno de ustedes en este camino, que nos encontráramos y ya hemos hecho compañeros y amigos durante esta historia que vamos a continuar ahora al frente de esta administración que iniciamos mañana. Encuentro en todos los compañeros amistades sinceras, la verdad estoy muy agradecido de conocerlos a todos. Y bueno, muchas gracias a todos los tepatitlenses, les garantizo, o no podemos garantizar que seremos la mejor administración de Tepatitlán, pero sí podemos garantizar que daremos el 100% todos, cuerpo y alma, para dejar el mejor trabajo que podamos hacer en la siguiente administración de Tepatitlán. Muchas gracias a todos. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 9. Sí, con su permiso, el punto número 9 es mensaje de la maestra Marta Patricia Martínez Barba, coordinadora general estratégica de gestión del territorio y representante del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Es cuanto, presidente. Se le permite el uso de la voz a la licencia. Adelante, maestra Marta Patricia Martínez Barba, coordinadora general de estrategias de gestión del territorio, representante del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro. Muchas gracias, María Elena de Anda, y a todos los regidores y regidoras que el día de hoy cierran este ciclo. Y es un gusto poder acompañarlas y acompañarlos y hacerles llegar un saludo de parte del gobernador Enrique Alfaro, quien el día de hoy no pudo estar en esta toma de posesión personalmente, pero me pide transmitirles un mensaje tanto de reconocimiento a quienes concluyen su periodo en el Ayuntamiento de Tepatitlán, como buenos deseos para quienes están a punto de iniciar una nueva gestión. En medio de un contexto nacional en el que la entidad y la diversidad forman parte de una agenda cada vez más fuerte, es muy satisfactorio y alentador ver que con los nuevos cabildos llegan más jóvenes, llegan más mujeres y más representantes de diversos orígenes sociales al servicio público. Esto nos hace imaginar un futuro público mucho más representativo en todos los sentidos. Como ha sido una constante desde el primer día de esta administración en el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, refrendamos el compromiso para trabajar coordinadamente desde cada secretaría y cada coordinación estratégica con los 125 municipios, gestionando juntos desde obras de infraestructura pública, los grandes retos que hoy nos pone en cara la crisis climática, los programas que se requieren para poder mejorar las oportunidades que ayuden a alentar la calidad de vida de las personas de los municipios y del estado en general, y de esta manera seguir materializando la descentralización de acciones y recursos que ha sido un principio rector de este gobierno en todas sus áreas. Así como hemos visto a lo largo de la crisis sanitaria generada por el COVID, el gobierno de Jalisco no ha dejado solas a las familias en ningún momento. Ha dejado de lado todo aquello que tiene que ver con las filiaciones políticas, ya sea para hacer desde una prueba COVID, atender a los enfermos y a las enfermas en los hospitales comunitarios y regionales, entregando apoyos económicos para las personas, las empresas, asistencia alimentaria a través de Jalisco Sin Hambre, así como preparando una ruta segura para el regreso a clases presenciales.
Además, ejecutando un exhaustivo plan de vacunación y, por supuesto, acudiendo a auxiliar a la población cuando surge otra emergencia de cualquier tipo, interviniendo como nunca en la infraestructura carretera de salud, educativa y de conectividad a través de la Red Jalisco. Hoy, en la época electoral, ya que ha quedado atrás, es momento de trabajar juntos y juntas para sacar adelante a nuestro Estado, aprovechando que cada región tiene sus propias características y sus fortalezas. En algunos casos es el turismo, en otras las agroindustrias, la porcicultura, la ganadería, las artesanías, las industrias tecnológicas, en fin. Creo que Jalisco es tan rico en sectores productivos como en tradiciones y recursos naturales, lo cual es un gran orgullo, pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad. Porque como gobiernos y como servidores públicos tenemos que impulsar la productividad, no entorpecerla. Y en esto está en juego cada una de las decisiones que tomamos día a día. La situación actual que enfrenta nuestra entidad es de optimismo porque ya hemos recuperado todos los empleos que se perdieron durante los meses más complicados al inicio de la pandemia. Y porque a pesar de que en el país el crecimiento ha ido a la baja con un menos 3%, nuestro estado ha seguido con índices positivos de más del 2%. Esto indica que el sector empresarial y la gente están haciendo su parte. Pero nos toca a los gobiernos hacer lo propio para que todo el estado jale parejo hacia el mismo rumbo. No obstante, somos conscientes de que no hay recursos que alcancen para cubrir todas las necesidades de Jalisco al mismo tiempo, sobre todo en aquellos municipios con más rezago en servicios e inversión pública. Pero este déficit de desarrollo podría reducirse con una distribución más justa y equitativa y con recursos que generan los estados, pero que se concentren en ellos y también ser mucho más justos con lo que reparte la Federación. Los jaliscienses, para dar un dato, aportamos 8 de cada 100 pesos a la economía nacional. Pero a los municipios de Jalisco, el gobierno federal les destina únicamente el 1% del presupuesto. Con el actual pacto fiscal, un alumno jalisciense de educación básica recibe menos de la mitad de lo que el gobierno federal gasta por estudiante en otros estados. La inversión federal para la educación superior por alumno en Jalisco es la más baja de todo el país. Mientras que otros estados reciben 250 pesos por habitante para mejorar la seguridad, el gobierno federal destina a cada jalisciense 35 pesos para este tema. En Jalisco, el actual pacto fiscal no es justo ni ajusta. Por eso, dentro de unas semanas, durante los sábados y los domingos del 20 de noviembre al 12 de diciembre, se realizarán 8 jornadas de participación ciudadana para consultarle al pueblo de Jalisco si está de acuerdo en que se revisen periódicamente los términos de la coordinación fiscal entre nuestro estado y la federación para que de esta forma decidamos entre todos si Jalisco debe mantenerse o salir del pacto fiscal. Este planteamiento es una oportunidad histórica para involucrar a la ciudadanía, que es la que genera riqueza, la que paga impuestos y la que también tiene que tomar partido en las decisiones públicas sobre el dinero, sobre cómo se administra y de qué forma se les regresa en obras y en servicios básicos que inciden en sus necesidades de todos los días. Y precisamente, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos empieza por decidir democráticamente quién debe administrar los impuestos pagados por las y los jaliscienses. No se trata de entrar en posiciones simplistas que busquen el enfrentamiento, sino en imaginar y plantearnos otras alternativas para gestionar los recursos públicos de forma eficiente y razonable. Con esta consulta podremos saber si la ciudadanía coincide en que es necesario un reajuste a las reglas bajo las que se distribuye el dinero que generan los propios jaliscienses. Los retos comunes que tendremos enfrente como gobiernos de distintos niveles, desde la disposición de los residuos, la seguridad ciudadana, la reactivación económica, hasta la atención médica oportuna en cada comunidad,
exigen una coordinación y una suma de esfuerzos en los que debemos enfocarnos a lo largo de los siguientes 3 años. Gobernar es más sencillo de lo que parece. Solo es necesario una cosa, que esa es quizá la más complicada. No perder los pies de la tierra y no perder no separar los pies de la tierra y no perder la cercanía con las personas, con quienes eligieron que cada una de ustedes y cada uno de ustedes estén al frente de esta nueva administración, para trabajar en ganarse la confianza de todas aquellas personas que viven en Tepatitlán y que probablemente no votaron por ustedes como representantes, pero que en ustedes está una nueva oportunidad para reivindicar lo que es el servicio público y para atender aquellas necesidades que muchas veces están ocultas, pero a gritos piden de nuestra actuación. Para reflexionar sobre estas tareas, el gobernador respetuosamente les envía un pequeño fragmento de consejos sobre el buen gobierno, tomado de la obra de 1605 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que en un momento más se lo entregaré a Miguel Ángel Esquivias, en representación de todos los municipios. El gobernador, coordinadores, coordinadoras, secretarias y secretarios, encontrarán el respaldo como interlocutores y aliados con toda la disposición para trabajar optimizando los recursos y acciones a fin de lograr que Jalisco y Tepatitlán siga siendo una potencia en diversos sectores y que se consolide como una tierra de oportunidades y derechos para todas las personas. Por el bien de Jalisco, por el bien de Tepatitlán, confiamos en que la administración municipal que hoy inicia y que está compuesta por mujeres y hombres conscientes de la responsabilidad que asumen y que eso se traducirá en bienestar y crecimiento para sus comunidades y para el municipio por completo. De corazón, mucho éxito y felicidades. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 10. Sí, con su permiso. El punto número 10. La Presidenta Municipal saliente, la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, ordena se levante la sesión solemne de Ayuntamiento, citando al mismo tiempo al nuevo Ayuntamiento a sesión para el día siguiente, 1 de octubre de 2021, a las 12 horas. Es cuanto. Al ciudadano Miguel Ángel Esquivias, Presidente Municipal de Tepatitlán, a los ediles del Honorable Ayuntamiento 2021-2024 y a todo su equipo de trabajo, que a partir del 1 de octubre conducirán los destinos de nuestro municipio, deseo que tengan un gran trabajo en sus planes y metas, se cumplan a cabalidad por el bien de todos los ciudadanos de todos los rincones de Tepatitlán de Morelos. Mucho éxito en su encomienda. Les recuerdo a los municipios que su primera sesión se realizará el día de mañana, 1 de octubre del 2021, a las 12 horas, en el recinto oficial de la Sala de Regidores de la Presidencia Municipal. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 11. Sí, con su permiso. El punto número 11 es clausura. Siendo las 17:56 del día 30 de septiembre del 2021, será por clausurada la sesión solemne de Ayuntamiento.
Muchas gracias y buenas tardes. Los regidores salientes, por favor, hay cuatro actas que firmar. Si gustan, aquí nos esperamos.